Em passaré al castellà perquè això també anirà a nivell transnacional, anirà a Amèrica Llatina i estarà enregistrat. Per tant, us demano que la comprensió perquè tingui aquesta dimensió aquestes jornades que, evidentment, no són només de Catalunya o d'Espanya, sinó són transnacionals. Estamos en la segunda sesión de las Jornadas de Cine y Literatura Desobediente en Barcelona, transmisión de los, legados difíciles en descendientes de victimarios de las dictaduras de Chile, Argentina y España. Como sabéis, ayer ya tuvimos la primera sesión, el primer panel, el arte como vehículo de transmisión, el bastardo, la herencia de un genocidio, y hoy entraremos en la segunda sesión, el panel 2, trauma transgeneracional. En primer lugar, quiero presentaros, para los que no estuvisteis ayer, a la compañera que me acompaña, que luego os presentaré, Alice, y deciros que Analía y María José, en teoría, nos van a acompañar en la pantalla. Espero que la tecnología funcione, Y deciros que estas jornadas las organizamos conjuntamente, ya se explicó ayer, pero vale la pena insistir para los que no estuvisteis, en coordinación con la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo y con las compañeras de Historias Desobedientes y, en este caso, con Liz, que está a mi izquierda. Es un reto para nosotros entrar en esta parte de la historia porque como Asociación de Personas Expresas Políticas del Franquismo el relato ha sido de las víctimas. Hemos defendido nuestras memorias, nuestras historias como represaliados activistas del antifranquismo, pero creíamos ante la propia preocupación de la Asociación que deberíamos de implicarnos en esta parte, en esta otra parte de la historia, que no dejan de ser víctimas los familiares, hijos, y aquí me adentro en una propia, análisis de sus propios familiares, genocidas y victimarios. Personalmente me toca directamente esta mesa del trauma, porque los expresos torturados, expresas torturados del franquismo, nunca hemos pasado por un tratamiento psicológico, nos consideramos fuertes, que resistimos y por tanto estamos ilesos y lo hemos aguantado todo y el trauma viene después. Y es la hora, a lo mejor cuando ya llegamos a nuestra mayoría de edad, que nos damos cuenta de esta parte de la historia y yo he de ser sincero, en mis sueños pienso a veces en el torturador de cabecera, Navales, Genuino Navales, os hablo de mi experiencia personal, que aparentemente se parecía a mi padre. Era una persona muy, muy mayor que yo, naturalmente, pero con un aspecto que no lo identificarías con un torturador. Y eso a mí me dolía mucho, porque veía a mi padre y veía al torturador. Ahora estoy saliendo del guión, Pero digamos que pensaba, ¿y su hijo? ¿Y sus hijos? Este señor durante el día y la noche a veces me tortura y luego va a acariciar a sus hijos y está con sus vecinos, es un buen vecino, un buen padre. Y ya de mayor, bueno, más mayor, después analicé, bueno, me vinieron las lecturas de Hannah Arendt pensando sobre la banalidad del mal, ¿no? Y digo, pues es el retrato de la banalidad del mal. Yo no quiero alargarme porque esto será motivo de debate y de reflexión por parte vuestra y lo que haré a continuación es una breve presentación, si encuentro, para no ir de memoria, de Liz. Perdona, Liz, pero yo tenía todos los papeles ordenados, El 3, la página. Un segundo, Sí. Bien. Liz, sí. Lizette Orozco, directora y guionista de cine, magíster en documental, y está cursando en la actualidad el doctorado en comunicación de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, en España,
Por eso tenemos la suerte de tenerla hoy aquí. Es investigadora en derechos humanos, activista en el colectivo antes referido Historias Desobedientes y docente universitaria en países de Latinoamérica. Su ópera prima, El Pacto de Ariana, que se estrenó en la Berlinale, donde ganó el Premio de la Paz, tuvo un exitoso recorrido en más de 100 festivales, 3 de clase A, y obtuvo 25 galardones de la industria y el público. Fue nominada a los premios Fénix y Platino, además de participar en numerosos espacios académicos y de memoria. Si os parece, sigo presentando a los siguientes. Bueno, lo hacemos después. Después presentaré a los que nos acompañarán en la pantalla. Ahora no nos ven y, por lo tanto, lo haremos con posterioridad. Y, Lisette, si te parece, te paso la palabra para que presentes la documental, película. Son dos, uno detrás de otro, y después abriremos la sesión de debate. Muchas gracias a todos y gracias, Liz. Bueno, vamos a hacer una presentación cortita. Ahora, bueno, muchas gracias por venir en este día de lluvia, que sé que fue difícil. Vamos a partir con un documental que se llama La hija indigna, que es de una compañera desobediente de Argentina. Y luego del conversatorio ya también la vamos a tener virtual. Y también va a haber una psicóloga que vamos a conversar sobre el tema del trauma transgeneracional. De hecho, allá está el libro de esa psicóloga que se llama Los agujeros negros de la dictadura, para hablar de este tema. Entonces, ellas van a estar en el coloquio y ahora les voy a dejar invitados a que vean estas dos películas, La hija indigna y luego El pacto de Ariana, que es mi ópera prima, que es una película que me demoré muchos años en hacerla y que cada vez que pasa más el tiempo como que tengo nuevas reflexiones de un proceso que siento que nunca acaba. Y bien, como lo dijiste tú, es muy importante saber que los traumas no quedan en esa persona, sino que esos traumas van pasando generación en generación, y eso hay que tener como conciencia de eso. Y la generación de las víctimas y la generación de los victimarios, porque este gran enemigo que yo le llamo al silencio es algo que en algún momento igual sale a la luz. Entonces, estas películas es una forma de hacernos cargo de estas heridas que pasaron generaciones, así que los invito a que vivan un 5 años de mi vida conmigo. Así que eso. Estaba paranoico ya, salvo que lo agarres de imprevisto. Él giraba la cara en las fotos. Yo soy Analía Carinet, soy maestra psicóloga y tengo la triste condición de tener a mi padre preso, condenado por delitos de lesa humanidad. Es impactante, abre muchas interrogantes y preguntas. Y además incomoda, y creo que es deber agradecértela este que aquí a ti por tu parte también ha significado abrir una serie de brechas, caminos, historias familiares que nos han traído hoy aquí con el título tan apropiado de cine, literatura desobediente, porque en el fondo hemos sido desobedientes vosotros en vuestras familias y nosotros ante la realidad que vivíamos de injusticia y de dictadura. Y creo que esta palabra es transversal en nuestras historias desde distintas realidades, ¿no? Yo en la oscuridad he hecho muchas notas. No las voy a recuperar porque a medida que veía la película me iban veniendo sugerencias, ideas, vivencias que creo que en el debate podemos desarrollar. Pero quizás primero para el público que está con nosotros directamente y que estará también cuando estas sesiones pasen por las redes que están con nosotros. María José Ferrer Farré es psicoterapeuta, especialista en daño transgeneracional,
licenciada en psicología por la Universidad Católica Argentina, diplomada en problemas y patologías del desvalimiento, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, psicóloga por la Universidad de Chile, es una de las escritoras del libro Los agujeros negros de la dictadura, que muestra una mirada clínica de los descendientes de perpetradores de la dictadura argentina. También está entre nosotros, en la distancia pero muy cerca, Analía Kalinek. Es maestra, licenciada en psicología y profesora de enseñanza media y superior en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estudia abogacía en la Facultad de Derecho, también en la UBA, a partir de asumir la condición de criminal de lesa humanidad de su padre. Condenado a cadena perpetua en 2010, comienza su militancia en derechos humanos en el colectivo Historias Desobedientes Argentina. En 2021 publica su libro autobiográfico, Llevaré su nombre, La hija desobediente de un genocida, y es la protagonista del cortometraje documental La hija indigna. Bien, abrimos esta sesión entre nosotros y también en la distancia, pero cerca de nosotros, a partir de ahora. Recordar también que están en la mesa de la entrada algunos de estos libros a los cuales me he referido y están a vuestra disposición. Los temas concretos que se podían tratar en estas intervenciones son, y ya lo lanzo al ciberespacio, ¿qué consecuencias tiene el reconocerse públicamente como desobediente? En el sentido amplio, en el sentido de vuestra propia subjetividad, también de los que sufrimos las consecuencias de los perpetradores, pero quizás sea otro momento. Lanzo esta primera reflexión compartida y os doy la palabra. Bueno, no dejo de agradecer nuevamente poder estar participando de este espacio. Conmueve un montón. La verdad que las voces desobedientes y las implicancias que nos atraviesan a quienes tenemos esta condición, la verdad que poco deseable de ser familiares de perpetradores, en el caso de Liz, sobrina, en el caso mía, hija, pero en el colectivo tenemos distintos parentescos. Incluso hace poco se ha acercado una viñeta de un jerarca nazi al colectivo, donde también en su propia historia reconoce un trabajo no elaborado a nivel intrafamiliar y que ella, cuatro generaciones después, se ve la necesidad de poner palabras. Entonces, la verdad que poder trabajar socialmente, colectivamente, en distintos países, ¿no? A partir de también de distintos espacios geográficos, distintos tiempos, los cuales han transitado genocidios, distintas masacres, bueno, ¿qué hacemos con los descendientes de esos perpetradores? Volviendo un poco a la pregunta, bueno, como bien me presentaron, mi nombre es Analía Kalinek, estoy en Buenos Aires, soy una de las fundadoras de esta agrupación Historias Desobedientes, que nace en Argentina, pero que se extiende a Chile, Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a El Salvador, en España también tenemos desobedientes, en Alemania se han acercado muchos descendientes de nazis que ya son segunda y tercera generación, y que empezamos a trabajar de manera colectiva, ¿no? ¿Qué pasa con asumir, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de reconocerse desobediente? Era la pregunta. Yo creo que el reconocerse desobediente es el final de un recorrido muy doloroso y muy traumático, ¿no? Por lo menos en mi caso, y en eso con Liz empatizamos un montón, porque las dos partimos de un momento de ingenuidad y de mucho apego con esa figura, en el caso de Liz, su tía, en el caso mío personal de mi papá, donde fue muy, muy difícil ir encontrando esos rasgos, ¿no? de crueldad en esa persona tan querida. También me pasó, igual que Liz va haciendo todo un recorrido
muy amoroso en un primer momento con esa tía, la cual ella va con su cámara a decir, bueno, yo, tía, vení que voy a mostrarles a todos lo buena que sos, más o menos, ¿no? Vendría a ser metafóricamente, y en ese recorrido se va encontrando con esta tía que no es quien ella creía que era, ¿no? Bueno, a mí me pasó algo parecido con mi papá. Yo tenía 24 años cuando él queda detenido. No entender lo que estaba pasando y un esperar que él me explique todo el tiempo. Entonces, en ese recorrido hasta entender que él era parte activa y fue parte necesaria de ese engranaje que implicó la desaparición en Argentina de 30.000 personas y todo lo que implicó el último golpe de Estado en Argentina, a partir de todo ese recorrido es que pude asumir que yo no quería convalidarlo y que necesariamente tenía que oponer una resistencia a esos discursos intrafamiliares, porque también es cierto que el que calla otorga, ¿no?, en muchos sentidos. Entonces sentí la necesidad de verbalizarlo, de empezar a poner palabras. Las redes sociales ayudaron un montón en eso, y lo escuchaba Pepe en el conversatorio de ayer cuando hablaba del arte, tanto Liz como Pepe de manera audiovisual. A mí naturalmente se me dio por escribir, ¿no? Y al igual que Pepe, en su documental que le llevó más de 15 años, y al igual de Liz, que hizo un trabajo de muchos años, el trabajo de escritura que yo hago es un trabajo de 20 años escrito en tiempo real, ¿no? Yo empiezo a redactar de manera personal, autobiográfica, a modo de diario íntimo, lo que me va pasando, lo que voy sintiendo. Había una necesidad a partir de mi maternidad de querer dejarles esos testimonios a mis hijos, ¿no? Yo no entendía lo que estaba pasando, pero me daba cuenta que era algo grave. De repente dejo de tener vinculación con mi papá, dejo de vincularme con mi mamá, que son los abuelos de mis hijos. Mis hermanas inician un juicio hacia mi persona para declararme indigna, por eso el título también del documental. Y todos esos hechos que van lastimándome y que van también de alguna manera fortaleciéndome. Me pongo a estudiar derecho para también buscar herramientas desde otras disciplinas, porque ya con la psicología no me alcanzaba. Es que voy dejando ese testimonio en tiempo real y donde uno va pudiendo ver cuáles son las consecuencias de reconocerse desobediente, ¿no? Y las consecuencias fueron poder encontrarme con otros, ¿no? Poder asumir una condición propia que marca hoy mi identidad, un poder decir quién soy, poder mirar la cara a mis hijos, poder mirar la cara en este auditorio a cualquiera que me pueda decir, bueno, ¿qué tenés que ver vos con este padre, no? Y bueno, inicio mi militancia en derechos humanos, me vinculo con muchas víctimas directas de mi padre, me vinculo con madres, con abuelas, con hijos de desaparecidos, y necesariamente me siento obligada, digo necesariamente en el fuero íntimo, a trabajar, ¿no? A trabajar a contrapelo de todo lo que hizo mi padre en aquel tiempo. Acá María José, en su libro, habla de la culpa, ¿no? Habla de la vergüenza. Estas son dos palabras que son recurrentes dentro de historias desobedientes. El sentimiento de culpa, más allá de un saber consciente de que nosotros no somos responsables de lo que hicieron nuestros padres, hay algo que opera en un sentimiento de culpa y en una vergüenza también a partir de lo que han sido capaces de hacer. Así que, bueno, lo que puedo decir... Ay, perdón. Tenemos un vaso de agua aquí, pero no alcanzamos. Ahora me voy a buscar uno. El reconocer desobediente es un punto de llegada para inaugurar otro espacio y otro posicionamiento subjetivo a nivel social, ¿no? Es ese salto de lo íntimo, de lo privado, a lo público, que nos ha permitido también colectivizarnos a partir de asumir esta condición y este posicionamiento ético, político, de vida, de acompañar a las víctimas y de seguir defendiendo los derechos humanos. Esto es como una breve síntesis. Muchas gracias. Si te parece, ahora le pasamos la palabra a Liz, porque hemos visto su película, su documental, y no hemos tenido tiempo de hacer un poco de reflexión compartida. Entonces, si te parece, Liz,
Dejamos la palabra y luego pasaremos la palabra a María José. Bueno, sí, a María José. Vale. La verdad es que yo siento que bueno, comparto muchas consecuencias de lo que vivió Analía en su proceso. Creo que una de las cosas importantes es que cuando yo terminé de hacer la película, yo no conocía al colectivo Historias Desobedientes. Entonces, claro, probablemente me habría empoderado de otra forma. Y yo pensaba que era la única persona en el mundo que estaba haciendo esto o que era la única que estaba en este proceso. Y no sabía que había un montón de otras personas que estaban en la misma etapa que yo, los mismos cuestionamientos. Entonces, primero había una consecuencia a nivel familiar, a nivel íntimo, donde cuando me empecé a hacer más pública, yo sabía que eran personas de mi familia que ya no me iban a hablar nunca más. O sea, de hecho, cuando yo ya vi la película terminada, yo dije, la mitad de mi familia me va a quitar el saludo, y así fue. O sea, me acuerdo una escena en algún momento entrando al asilo de ancianos a ver a mi bisabuela, que es con la que estoy en las últimas escenas, y ahí estaba esa familia que yo le digo familia oscura porque es una familia que no me quiere nada ahora por la película, que son súper pinochetistas, pero también son clasistas, homofóbicos, tienen ahí otras características que también, no sé, no me siento identificado con ellos. Y efectivamente nadie me saludó, todos me dieron la espalda y fue justo el mismo día que yo me había ido a vivir a otro país. Entonces también fue como irme con una herida súper profunda, súper compleja, que en ese minuto no tenía herramientas para tramitarla. Entonces, dentro de las primeras consecuencias a nivel familiar, es que muchos me culparon de que mi tía estuviera en la cárcel. O sea, no, ni siquiera me culpaban por la película que hice, sino que prácticamente tergiversaron la realidad y les dijeron a sus hijos que mi tía estaba en la cárcel porque yo había hecho una película. Entonces también además me están culpando de algo que no. O sea, mi tía está en la cárcel por cometer crímenes de lesa humanidad, no porque la sobrina le hizo una película. Entonces, a nivel íntimo, las consecuencias fueron esas. O sea, la mitad de mi familia no me habla y la otra está conmigo, sobre todo las nuevas generaciones o sobre todo mi núcleo más cercano. Y también de consecuencias positivas de como salir del closet como desobediente es el hecho de que muchas veces me pasa que muestro la película o que hablo del colectivo y qué sé yo, y se me acerca gente y me dice, bueno, a mí me pasa algo bastante parecido a lo que te pasa a ti. O simplemente hay gente que dice, ¿sabes que tengo a mi suegra en la cárcel y no sé cómo contarle a mis hijos? O sea, como que hay cosas que uno dice, ay, a 50 años del golpe de Estado ya esto debe estar superado, y ahí uno se da cuenta que no hay nada superado. Sí, justamente, bueno, en el panel de la tarde vamos a hablar de la justicia transicional y ahí vamos a ver qué pasó en esta transacción a la democracia, donde prácticamente yo soy tercera generación de la dictadura y como tercera generación digo, no está superado, ¿sí? O sea, yo ni siquiera viví la dictadura y se huele a dictadura cuando uno ve una marcha, una protesta, cualquier cosa en mi país, huele a dictadura todo el tiempo. Y de hecho ayer la película que vimos, partimos con unas escenas con la policía reprimiendo en el siglo XXI, o sea, no hemos aprendido nada. Entonces creo que si tengo que poner en una balanza, creo que han habido más cosas positivas que negativas de haber sido una desobediente o asumirme como desobediente. Siento que uno aporta más contribuyendo con la verdad que negándola o tergiversándola. Entonces, en ese sentido, también el hecho de sentir que hacemos comunidad como desobedientes, eso también nos repara entre nosotros, porque tú decías ahí en algún momento, bueno, ustedes también son unas víctimas. Nosotros no nos consideramos víctimas. La verdad es que como que también es como una falta de respeto a las víctimas decir que también somos víctimas cuando ellos no tuvieron nada de reparación. Pero sí yo considero, no estoy hablando como a nivel clínico, porque ahí María José puede decir su punto de vista, pero sí a nivel como colectivo consideramos que somos como unos afectados de la historia, pero no sé si está en el concepto de víctima. Y creo que el hecho de también posicionarnos éticamente, políticamente, socialmente y en comunidad también a nosotros nos ayuda como a repararnos. Hay algunos que hacemos cine, otros hacen libros, pero hay otros que este es un espacio como colectivo que también uno se puede desahogar también en un montón de cosas silenciadas por décadas. Entonces, si lo pongo en una balanza, la verdad es que ha sido mucho mejor haber sido una desobediente que haber sido una cómplice del silencio familiar.
Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Liz. Yo creo que daremos la palabra a María José, quizás para esta... Bueno, no es la clave la definición de si hemos sido o no víctimas. De hecho, nosotros tampoco nos consideramos víctimas, nos consideramos represaliados, porque tienes la sensación de que la víctima a veces es, digamos, pasiva y no nosotros sufrimos la represión por ser proactivos. Y bueno, por ejemplo, en Colombia las víctimas se hacen llamar sobrevivientes. Sí, quizás. Yo como creo, que también dignifica esos otros conceptos un quizás proceso. Sea el más acertado. Ajá. Pero bueno, tendremos tiempo para hablarlo. Y en todo caso, María José, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días para... Buenas tardes allá. Yo pensaba que primero sería bueno como contextualizar desde qué momento estamos hablando acá en Argentina, ¿no? Acá tuvimos una realidad hasta diciembre del año pasado, y de diciembre del año pasado para acá, con la asunción del siniestro presidente que tenemos hoy por hoy, hay toda una vuelta como impensada hasta hace un tiempo de la derecha, y hay una reivindicación muy fuerte de lo que fue la dictadura cívico-eclesiástico-militar del 76. Y en ese sentido, más que respuestas, tendría una pregunta para hacerle a las chicas, que es, bueno, ¿cómo seguir militando la desobediencia en este momento? Porque hasta diciembre era con viento a favor y con un posicionamiento del Estado y del gobierno, salvo los años de Macri, que también tuvieron lo suyo, pero que a la luz de lo que está pasando ahora parecen haber sido un cuento de niños, qué sé yo. Entonces, la pregunta sería esta, más que dar alguna respuesta. ¿Cómo es militar en este momento la desobediencia cuando se está reivindicando todo lo que pasó en aquellos años, cuando se está tratando de sacar a los genocidas de la cárcel, cuando la mismísima vicepresidenta es hija de uno de ellos y reivindica lo que hizo su padre? Porque que sea hija, como decía Analia, bueno, no elegimos y no somos responsables de lo que hicieron nuestros padres, pero si después lo reivindicamos ya es otra cosa. Así que les paso la pregunta, no sé quién de las dos quiere empezar a responder. Yo, si querés, Liz, respondo algo de que tiene que ver con el surgimiento de Historias Desobedientes. Historias Desobedientes surge en 2017, también en el marco de un gobierno negacionista como fue el de Mauricio Macri acá en Argentina, que no disimulaba su desprecio públicamente por la lucha de los organismos, por las políticas públicas en derechos humanos, y al calor de lo que acá en Argentina se conoció como el 2x1. Nosotros nos empezamos a encontrar a partir de haber participado de manera aislada, distintos desobedientes, en esa gran movilización que hubo en Argentina. En marzo... ¿Marzo o mayo? En mayo, el 10 de mayo del 2017, se hace esa gran movilización a partir de un intento fallido, gracias a la activa participación de la sociedad en repudio a ese fallo, de que un intento de que se liberen a personas que, como mi papá, estaban presas cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Era un artilugio legal, que no viene al caso ahora a desarrollar, pero a partir del cual se iban a computar 2 años por cada año de prisión preventiva que habían tenido los genocidas durante lo que fue el proceso de juzgamiento, una vez derogadas las leyes de obediencia vía y punto final. Bueno, esto fue el 10 de mayo, dos semanas después se funda Historias Desobedientes, Familiares de Genocidas, por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que la primera bandera en realidad decía hijas e hijos de genocidas, porque habíamos sido 5 mujeres y un varón en ese momento fundacional, el 25 de mayo de 2017, y una semana después, 10 días después, el 3 de junio, en el marco de Ni Una Menos,
salíamos con una bandera a la calle a manifestarnos públicamente como familiares, como hijas e hijos de genocidas. Que me acuerdo que fue un fuerte impacto que hubo a nivel social, la gente se nos acercaba y nos decía, no entiendo, ustedes son hijos desaparecidos, ¿no? Les explicábamos, literalmente la bandera decía, hijas e hijos de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Al otro día fuimos tapa del diario Tiempo Argentina, se acercaron medios de comunicación de distintas partes del mundo, los medios hegemónicos de acá, como La Nación y Clarín, nunca dieron cuenta de la existencia de este movimiento. Hemos sido entrevistados por el diario El País, por el diario El Mundo en España, por el diario Le Monde Diplomatique, por el diario The Guardian. Los medios hegemónicos de acá nunca han levantado una noticia acerca de un montón de acciones que hemos llevado nosotros en estos 7 años que tenemos de existencia. Nunca han registrado una noticia de nuestra existencia. No obstante eso, fue en un momento de mucha adversidad política donde surgen historias desobedientes, ¿no? Después hemos avanzado en este tiempo vinculándonos, el movimiento se expande a otros países, como da prueba hoy Liz, que está en Chile y que también han armado un colectivo hermano en Chile. Y hoy nos encontramos, y como vos decís, en un momento de mucha adversidad. Yo estaba en Alemania, entrevistándome con descendientes de nazis cuando es electo presidente Javier Milei, y era muy difícil explicarles en el marco de un documental que se está filmando sobre historias desobedientes, y era muy difícil explicar cómo un movimiento como Historias Desobedientes, que puede existir a partir de un piso muy alto en materia de derechos humanos que tenemos en nuestro país, un país que ha juzgado a los responsables de estos crímenes con tribunales ordinarios, con las leyes vigentes al momento de los hechos, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Digo, no es casual que un movimiento de esta naturaleza surja en un país que ha logrado una conciencia social tan alta en lo que tiene que ver con reconocer estos crímenes a nivel Estado. Y bueno, nada, fue la verdad que es muy desolador el panorama hoy en Argentina, pero lo que vemos es que ha aumentado la frecuencia de desobedientes que se conectan al colectivo, ¿no? Hijas, nietos especialmente, está viendo mucho. Claro, porque ahora ya tenemos toda esa generación que... De las nuevas generaciones, que vamos a dar una charla en psicología, a la semana recibimos alguna charla, algún mensaje de algún estudiante de la Facultad de Derecho, digo, aparece, ¿no? Una necesidad también de poner palabras. Y nada, esto, redoblar la militancia, como vos bien decías, hoy tenemos una vicepresidenta que es una hija obediente de genocidas, su madre y su tío han sido militares en años de dictadura, han muerto impunes, sabida la participación de ellos, incluso el tío había sido imputado y declarado insano por no poder y no pudo enfrentar el juicio, digo, ¿no? Con todos los poderes oscuros que operan en estos casos, pero bueno, ella, lejos incluso de guardar silencio, y lo que vos también referías, hay una avanzada en estos discursos de odio, en estos discursos negacionistas, que ya no solamente niega los crímenes, sino que los reivindica. Sí, totalmente. Estamos en un momento donde la voz de los familiares de genocidas tiene mucho para decir, tiene mucho para interpelar a nivel social, y bueno, en ese sentido nosotros apostamos a seguir participando en charlas. Redoblar los esfuerzos. Y también pensar en las madres y en las abuelas, ¿no? Un momento más adverso como en el que ellas también han salido a la calle en plena dictadura reclamando por sus hijos. Y pensar en eso, ¿no? Si ellas han podido, ¿qué nos queda para nosotros entonces? Sino más que seguir su ejemplo y redoblar también la apuesta y salir a la calle y a poner el cuerpo. El cuerpo, la palabra y el corazón, como hicieron ellas siempre. Creo, Analia, que podemos enlazar esto un poco con el tema que nos está convocando, que es el trauma, la transmisión del trauma, y que la situación que acá se está viviendo constata lo que sabemos desde la teoría, que es la permanente vigencia de lo traumático y el cíclico retorno de estas cuestiones, ¿no? Que vale señalarlo porque a veces te encontrás con gente y te dice, pero ya déjense de embromar, eso pasó hace 30 años, 40.
En las psiquis individuales y colectivas, lo traumático siempre acaba de suceder o sigue sucediendo. Y acá tenemos una prueba con todo, como bien dijiste, que es lo que se hizo en Argentina, juicios, el único país donde el poder militar se tuvo que someter al poder civil y fue juzgado por el poder civil, parecía que estábamos como vacunados y vacunadas, y no. Acá estamos de nuevo con la refundación de los servicios de inteligencia, por ejemplo, con la represión en las marchas y demás. Entonces, el trauma siempre está vigente, no nos engañemos, no nos confundamos, que pasen años cronológicos no quiere decir que pasa el tiempo del trauma, y puede ser tercera generación, empezará a crecer la cuarta, y hay que seguir trabajando en esto. A ver si interfiero un momentito. Gracias. Quizá una nos tendríamos que cuestionar desde aquí que cómo no surgió una cosa parecida a los 90 años del golpe de Estado. Es que el 2026 harán 90 años en el golpe de Estado franquista en España, y desde el 1975, pues imaginaros que es cuando murió Franco, y en el 76 se atisban las primeras expectativas de apertura y de libertad. Y por eso os agradecemos la vuestra experiencia, porque nos cuestiona nuestra propia historia y nuestras propias biografías, y por eso creemos que es importante que establezcamos esta relación, digamos, transversal. Porque alguna de las preguntas que nos hacíamos, Liz, por ejemplo, si algo como esto se puede superar, yo creo que no se puede superar el trauma en el caso nuestro, de la guerra y la represión. No es la pregunta si se ha superado o no se ha superado, porque es insuperable. El problema es hacer justicia, verdad y reparación, cosa que nuestro país, en el caso de España, pues está, digamos, todavía lejos, aunque hemos dado más pasos adelante, porque indirectamente, en nuestro caso, el viento va a favor de la justicia y la memoria democrática, porque tenemos un gobierno al cual hemos presionado para obtener una serie de legislaciones, por primera vez o segunda mejorada, una ley de memoria democrática. Y es cierto que los vientos, en el caso vuestro de Argentina, y ya veremos qué pasa en Estados Unidos, pues nos ponen ante el dilema de los debates y reflexiones que hemos visto en tu documental, Liz, y en las propuestas de historias desobedientes. Una cuestión que quería ponerlos transversalmente es respecto a tu pregunta de este trauma que es, digamos, personal y generacional, pero también aquí veo una cierta equivalencia o no, y esa es la pregunta, entre vosotras y nosotros, porque efectivamente en nuestro caso el trauma en España no ha sido ni tenido en cuenta ni ha entrado en el debate público, y es algo que está dentro nuestro, y es algo que seguro que está en nuestras descendencias personales, familiares, y ahí tenemos mucho que caminar, y nos ayudáis desde Historias Desobedientes por vuestra propia reflexión. No sé qué tipo de trauma hay transversal entre las dos vivencias, las vuestras y las nuestras. Es un quizás es un tema que supera la sesión de hoy, pero me ha salido espontáneamente. Sí, yo creo que sí compartimos una memoria en común. Yo creo que, o sea, el Pacto de Adriana fue un boom en todos los países que han tenido dictadura, ¿me entiendes? O sea, desde Taiwán hasta, o sea, donde sea, te digo, como hay una memoria en común, porque todos en nuestras familias
Podemos haber vivido la desilusión de distintas gamas y cosas, ¿no? Pero hay una cosa que es la política que nos tiene divididos de toda la historia, ¿no? Como de, no sé, toda la vida, la diferencia de formas de ver el mundo y de pensar. Y si eso además viene acompañado de un trauma social, que es una dictadura, así como concretamente, finalmente yo creo que todos compartimos esas fragilidades, de alguna u otra forma. Yo vivo en Colombia, entonces yo digo, todos los colombianos de alguna u otra forma les ha tocado la guerra, ¿sí? Y muchos me dicen, no, yo a mí no me ha tocado la guerra, yo siempre he vivido aquí en la ciudad, en la capital, nunca me ha pasado nada. Y yo de una le pregunto, ¿y tus padres son de la capital? Ah, no, fueron desplazados por la guerra. Entonces, claro, de alguna u otra forma hay algo que nos toca, alguna fragilidad. Entonces, yo creo que lo transversal de todo esto es que nosotros tenemos una memoria que compartimos y que fue un suceso concreto que nos traumó socialmente. El tema fue las transiciones, que en algunas transiciones funcionaron mejores que otras. De hecho, en Chile siempre hemos admirado mucho el proceso argentino, porque claro, todos nos ilusionamos con Pinochet en la cárcel en Londres y finalmente a este tipo lo hicieron pasar por loco. Llega a Chile porque el viejito loquito y se baja, se para de su silla de ruedas y va a saludar a la gente. O sea, eso fue un escupo en la cara y una revictimización a todos. Entonces, claro, no, nos ilusionamos de algo de justicia. No, como que yo siento que en mi país como vivimos en ilusiones, ¿sí? Yo, como dijo Pato Guzmán en su última película, es como un país imaginario, porque nosotros nos ilusionamos con un estallido social, vamos a cambiar la constitución de Pinochet y ahora somos todos criminales los que estuvimos en la calle. Entonces es un constante vaivén de ilusiones donde también el poder político es el mismo que maneja el poder económico, por lo menos en Chile, que es muy fuerte, y son los mismos que manejan los medios de comunicación, y son ese 5% dueño del 80% de las riquezas de un país. Entonces uno se da cuenta que finalmente estamos todos manipulados en una cosa que no podemos hacer memoria. Prácticamente, nos cuesta hacer memoria, porque si alguien quiere hacer memoria, te dicen, ah, bueno, es que este comunista o que estos de derechos humanos son toda una tropa de comunistas. Entonces, como que rápidamente nos estigmatizan. Y a mí, por hacer la película que hice, mi familia me trataba de comunista. Y yo dije, pero si yo no pertenezco al Partido Comunista, yo solo no estoy en contra de la violación a los derechos humanos y eso no creo que me categorice en pertenecer en un partido político necesariamente. Somos cerrados. ¿Somos qué? Somos cerrados, como dices en la película. Ajá, exacto. Entonces, como que también me pasa que yo condeno todas las dictaduras, las de derecha y las de izquierda. Entonces, en ese sentido, para mí no creo pertenecer a un partido político por pensar de esa forma. Y eso es lo que cuesta mucho hoy en día, porque vivimos en sociedades que están muy polarizadas. Entonces, y sociedades muy odiosas también. O sea, hay mucho odio acumulado, mucha rabia acumulada. Entonces también cuesta mucho hacer espacios públicos de conversación. Por eso para nosotros también era tan importante estos espacios. Porque estos espacios son los lugares donde uno entiende quizás la magnitud o la dimensión de otras realidades. Y uno dice, ah, bueno, yo pensé que era lo peor que nos había pasado y en verdad hay otras cosas peores. Y eso también nos abre la mente. Como que, de hecho, hace muy poquito con María José y, bueno, y Analía, ¿verdad? Que estuvimos las tres ahí planificando un evento en Bogotá que se llamaba Cuando la memoria incomoda. Y meterse en el mundo colombiano es mucho más complejo porque la guerra está viva, entonces es mucho más complejo y la dimensión es mucho, también es muy rica de conversar. Y cuando nosotras con Analía en un público colombiano decimos, sí, somos familiares de perpetradores, todos nos miran como, oh, ¿cómo se atreven? Claro, y entonces ahí uno dice, bueno, nosotros parece que... Incluso, porque ellos no ocupan esa palabra, ellos les dicen responsables. O por eso te digo, la gente que puso bomba y que pertenece a una guerrilla son excombatientes. O sea, si te das cuenta conceptualmente, en Colombia es muy delicado el tema. Entonces, claro, llegar los desobedientes en un país donde la guerra está viva era muy heavy, era muy frágil y por eso me parecía como mucho más interesante, como también nos parece mucho más interesante hablar del colectivo en un país donde no hay trabajo de memoria. Donde nos parece importantísimo poder... Yo siempre tengo un lema que yo siempre digo, la revolución está en la cocina de nuestras casas, como que siento que ese es el lugar, si queremos mejorar el futuro, de hacer una transmisión con las nuevas generaciones. Yo creo que ese es el lugar más...
seguro también de hacer una transmisión. O sea, si fue, yo soy profesora, pero de universidad. Si fuera profesora de colegio, me encantaría ese escenario para poder hacer una transmisión responsable, que es lo que yo siempre he criticado con mi familia, por ejemplo. A mí nunca se me hizo una transmisión responsable de memoria. Siempre me demonizaron al comunista. Ah, no, los comunistas son los que ponen bomba y los que quieren todo regalado. Y así crecí, con ese discurso, ¿no? Y cuando hice una película, recién conocí la historia de Chile. Entonces, eso también fue muy complejo, tener 23 años, o 22 años cuando empecé a hacer la película, que se me enfrentarme a la historia de Chile y al mismo tiempo tener que posicionarme, pero sin perjudicar a mi familia. Entonces, estaba en un escenario muy complejo, que probablemente si hubiera conocido a los desobedientes en esa época, habría sido más fácil, pero bueno, me costó, pero lo logré. Sí, gracias. Quizás para María José y Analía, deciros que, aunque no estéis físicamente aquí, explicaros que estamos en un lugar especial, en un lugar de dolor, en la cárcel central de Barcelona, la cárcel Modelo. Y, bueno, es uno de los avances en las políticas de memoria de la lucha de las asociaciones de que este se convierte en espacio de memoria, espacio donde explicamos a los alumnos, a los visitantes, lo que fue este lugar central de la represión y donde algunos estuvimos aquí durante un tiempo. Y una de las, digamos, retrospecciones que nos hacíamos los que estábamos aquí es que, bueno, al menos los perpetradores habrán pasado más años de cárcel que nosotros, porque eran los funcionarios y venían cada dos o tres días aquí. Pero bueno, son anécdotas de la historia. Pero es que sepáis que decidimos hacer este encuentro aquí deliberadamente, porque creemos que es el mejor lugar. Bien, yo, si queréis, el diálogo entre vosotras o abrimos alguna reflexión o pregunta desde el público. En todo caso, acercaros o les vamos a acercar el micro para que lo entendáis perfectamente. Tendremos que acabar, tenemos todavía tiempo, pero el programa es hasta la una de la tarde, todavía tenemos unos 10 minutos. Isabel Alonso, ¿te presentas o ya te conocen? O sea, sí, tú misma. Me conocen de ayer. No, yo quería volver un poco a las películas porque me han parecido impresionantes y buenísimas y ayudan muchísimo a la reflexión. Me gustaría comentar muchísimas cosas de las películas, pero bueno, voy a elegir algunas. De La hija indigna, una cosa que me ha dejado absolutamente flasheada es que Carles, en la presentación hoy de las jornadas, habló de su torturador, Navales, y habló que de alguna manera él pensaba que se parecía físicamente a su padre, y que este señor tendría hijos, y cómo estaría luego en su casa, cómo sería como padre. Y detrás hemos visto el corto protagonizado por Analía, y nos cuenta desde el otro lugar. O sea, yo soy la hija de este señor, ahora me entero de que ha torturado y cómo a la vez puede ser un padre, ¿no? Entonces, esto no es para que contestéis, pero sí como un comentario. Y Analía, has dicho que estás estudiando ahora Derecho. Me pareció entender que en Argentina el Código Penal impide que un hijo o un familiar de primer grado pueda denunciar a su padre. Esto es pasar a la ley, la obligación de mantener ese silencio familiar, ¿no? Entonces, no sé si esto que me parece que queríais cambiarlo o algo así ha cambiado, ¿no? Porque sí que existe aquí esto de que nadie tiene la obligación de declarar contra un familiar, pero no la prohibición, por ejemplo, de denunciar a un familiar ante la justicia, que creo que en Argentina ha pasado algún caso. Y en el trabajo de Liz, que no había visto, y tengo que decir que me ha parecido maravilloso, bueno, los dos maravillosos. Entonces, casi me gusta que no supieras de historias desobedientes cuando enfrentaste este documental, porque nos ha permitido seguirte. O sea, nos hemos convertido en ti y hemos estado siguiendo tu descubrimiento. Entonces, el hecho de que tú te enfrentaras a esta verdad y nos hayas permitido acompañarte, ¿no?
Y esta cosa de que tu tía pensara que el documental la redimiría cuando lo que hacía era ponerlo todo cada vez más claro, me parece que nos ha permitido ver un documental fuertísimo, buenísimo, y que luego te hayas encontrado con historias desobedientes después también me encanta, porque creo que está muy bien, pero quería decir esto, ¿no? Y en este caso, y ya acabo, las escenas de las manifestaciones pinochetistas y la escena central son alucinantes, bueno, muchas, es que ya digo que comentaría muchas cosas, pero hay una de las cosas que se dice Francisco Franco presente. Entonces, también ver cómo la dictadura chilena, sobre todo, se miró mucho en la que sufrimos aquí nosotros, ¿no? Además, casi hablaban igual estos dos dictadores y casi se imitaban en la gestualidad. Entonces, un poco si tú lo habías visto. Isa decía, viva la América española. Exacto, sí, como dicen aquí los de Vox, que ya os pasaremos los carteles que han puesto el 12 de octubre. Y ya por último, pero es para esta tarde más, en los dos, este proceso de desobediencia se inicia porque hay una justicia transicional, siempre imperfecta, en el caso de Chile mucho más imperfecta, que es lo que pone la verdad al descubrimiento público. Y como decía Carles, una oportunidad que la justicia española no nos ha dado todavía, no se ha procesado a nadie. Pero bueno, esto quizás lo podemos dejar para el debate de esta tarde porque tiene más que ver con la transición. Pero felicitaros por los documentales y decir que, bueno, que he aprendido muchísimo y que me han gustado también cinematográficamente muchísimo. Isabel también es una desobediente, es la oveja roja de su familia. Y también dividida la familia, como tú explicabas. Bien, pues Analí o María José. Igual yo quería decir una cosa, que una de las escenas que a la gente más le impacta es el homenaje a Pinochet, justamente porque uno cree que a 50 años del golpe de Estado ya se había superado. Y a mí me impacta más cuando yo muestro el Pacto de Adriana en ciudades como Estocolmo, donde está la comunidad de chilenos más grande del mundo exiliado, y me encuentro con nuevas generaciones que nacieron en el exilio. Ellos piensan que Chile es un país fantasioso donde ya se llegó a una democracia plena, y ven un homenaje a Pinochet y es la escena que más les impacta, porque ellos no creían que existieran personas que defendieran a Pinochet. Entonces, es muy importante entender que, en esta transacción a la democracia chilena, el negacionismo ha sido tan fuerte, se instauró, o sea, en el fondo, en Chile los colegios pidieron que no apareciera la palabra dictadura militar y que apareciera pronunciamiento militar. O sea, volvemos a estos conceptos, ¿no? De volver a relativizar cómo fueron realmente las cosas. Entonces, creo que esa escena, que para mí también fue muy impactante ver al nieto de Franco gritando viva la América, la española, como que uno dice como, ¡ay, qué fuerte! Y todo haciendo un gesto nazi, es como que el tiempo no ha pasado, ¿sí? Y uno cree que esa gente no están como muy escondida. Bueno, son gente que están escondida. Obviamente en un homenaje a Pinochet aparecieron. Pero para mí lo más fuerte de esa escena es ver a jóvenes. Eso es lo más fuerte. Porque yo pensé que me iba a encontrar con puras señoras como mi tía. Y cuando llegué y vi jóvenes, eso para mí fue realmente impactante. Y ahí con más motivación dije, yo tengo que hacer una película para las nuevas generaciones. Eso. Yo lo que me dispara, bueno, esto que vos decías, Liz, y que también lo vinculo cuando vos hablabas de la transmisión de la memoria en la cocina, y ahora esto de esta gente, ¿dónde está? Está escondida, pero está... Yo creo que hay círculos sociales muy endogámicos, ¿no? Y que la transmisión de la memoria, obviamente, que circula al interior de la familia, así como las consecuencias que nosotros como desobedientes vivimos, algunas fueron al interior de la familia, pero después tuvieron otros sentidos en lo colectivo. Yo creo que la transmisión de la memoria también, cuando funciona de manera colectiva, opera también de otra manera en las subjetividades. Yo creo que acá no es casual, digamos, la construcción colectiva que se hace, ¿no?, acerca de la memoria y del pasado reciente. Por eso podemos marcar la diferencia de lo que pasó en España, digamos, ¿no?, donde el silencio ha sido atroz, digamos, e incluso
legalmente, o sea, estaba prohibido hablar del tema por una ley votada en la legislatura. Entonces, es como muy fuerte, y lo mismo digo, ¿no? Esto de que hay determinados medios de comunicación que consumen determinados sectores, esto que también hablamos, está todo muy polarizado, hace que sea muy difícil a veces la interlocución entre estos sectores. Me parece que ahí desobedientes también tenemos posibilidades de hacer un puente, porque salimos de un sector, sabemos cómo funcionan esas lógicas, sabemos acerca de esa endogamia intrafamiliar, social, transitamos por escuelas diferentes, vamos a clubes diferentes, consumimos medios de comunicación diferentes. Entonces, hay algo también que se transmite y que se, como visiones del mundo, marcos ideológicos, que se circunscriben a un círculo social. Digo, y del otro lado también, ¿no? Esta cosa de los dos modelos, me parece que el diálogo entre estas dos posiciones es lo que tenemos que propiciar. Y esto también de la mano con esto que traías recién, Isabel, muchas gracias por tu intervención, acerca de los mandatos también de lealtad familiar, ¿no? Que propician y que promueven todo el tiempo estas lógicas endogámicas, ¿no? Incluso reflejado en mandatos religiosos, honrarás a tu padre y a tu madre, en mandatos legales, como vimos en términos jurídicos, la prohibición de un hijo de declarar o testificar en contra de sus padres, hago el paréntesis, excepto que el delito sea cometido hacia el propio hijo o un familiar de igual grado. Pero fíjense qué fuerte que es el mandato social que preserva la cohesión familiar por sobre a lo mejor un deber moral o un deber ético de denunciar un crimen, ¿no? Digo, la ley quiere que uno se quede callado, obliga al hijo a quedarse callado. Es por eso que nosotros avanzamos también como primera acción legal, como historia sobre acción política, digamos, en historia sobreviviente, en proponer que esos artículos del Código Procesal Penal no se apliquen, ¿no? Aunque sea, en primer lugar, en cuestiones vinculadas a crímenes de lesa humanidad. Este pedido, ¿no?, de modificación del Código no tuvo tratamiento legislativo. No obstante, los familiares de genocidas hemos estado participando en juicios, hemos declarado, hemos hecho declaraciones públicas, que después son tomadas por los abogados querellantes en juicio. Digo, esto, la palabra igual circula, y es eso también a lo que apostamos en Historia Desobediente, ¿no? A circular la palabra, a circular nuestros testimonios, a circular nuestras posiciones y a interpelar a esos mandatos de lealtad y de silencio familiar. Entonces, en ese sentido, me parece que la construcción social acompaña, digo, ¿no?, y públicos, la oralidad circulando, la palabra circulando, el testimonio de los sobrevivientes circulando y siendo oído incluso por los propios familiares, es lo que también da un relato y una construcción a nivel social, y que no es casual que un gobierno como el que tenemos actualmente haya ido directamente a atacar los sitios de memoria, haya desfinanciado estos espacios, prohíba que se hagan seminarios. Hace poco tuvimos acá en el Conte, la semana pasada, que fue totalmente desfinanciado, recortes en presupuestos para políticas de memoria. Digo, un presidente que se autopercibe un topo dentro del Estado, ¿no? De lo que dice que viene a destruir el Estado, qué mejor reservorio de la memoria y de garantía de derechos que un Estado, ¿no? Entonces, es por ese lado que vienen a atacar, y es por ese lado también que nosotros más salimos a defender lo que consideramos, ¿no? Esto, las políticas de memoria y el trabajo y el ejercicio de estar ahí poniendo el testimonio y participando en espacios como estos donde podemos seguir discutiendo. Muchas gracias, Analía. Sí, ¿quieres agregar algo? Adelante. Me gustaría agregar algo, Analía, hiciste mención a las lealtades familiares. Y lo que yo he podido constatar en años y años de clínica, de consultorio, es que el hijo o la hija que levantan la voz estando en vida el padre, son la excepción, no son la regla. En general, la mayoría de los casos que yo atendí, hijos o hijas se atrevían a hablar cuando ya había muerto el padre. Nunca me terminó de quedar en claro si había algo como de protegerlo de alguna manera, porque ya no lo podía alcanzar la justicia,
o sí de protegerse los hijos o las hijas por el miedo a la represalia de ese padre. O tal vez hubiera un poco y un poco, pero mayoritariamente la lealtad se puede quebrar cuando esa figura ha muerto. O en algunos otros casos cuando esa figura ya está condenada y entonces lo que ese hijo o hija se animen a decir no va a agregar perjuicio, desde como lo piensan, a ese padre. Insisto, experiencia mía en el consultorio, ¿no? No es una... Claro, no. Yo ahí te puedo decir que la experiencia, por ejemplo, que tenemos históricamente es distinta. Digo, capaz que es un público sesgado el que vos tenés en la clínica con determinado perfil de gente que accede, no sé, será por obra social o por demanda espontánea, a lo que recibimos en Historias Desobedientes, a los testimonios que recibimos en Historias Desobedientes, que es más variado. Sí aparece esta variable, opera un montón, si murió o no murió el genocida, qué rango ocupaba dentro de la fuerza, a qué fuerza pertenecía, si fue sometido a un proceso de juzgamiento, si llegó a ser juzgado o no. Digamos, todo eso tiene una incidencia después en la sociedad. Obviamente no tenemos un trabajo de investigación al respecto, pero intuitivamente te puedo decir que sí ha tenido, opera muy fuerte el hecho de el juicio. ¿Sí? No es lo mismo para un hijo poder hablar estando el padre juzgado o no juzgado, el padre vivo o muerto. Obviamente eso tiene distintas implicancias, pero bueno, me parece que va más por el recorrido personal de cada uno que como poder pensar a lo mejor alguna línea teórica también. A lo mejor habría que hacer ese cruzamiento de datos con una población como más alta para tener estadísticas, pero operan, ya te digo, y lo vemos, ¿no? El rango que ocupaba, qué función cumplía durante la dictadura, qué edad tenía el hijo al momento de la dictadura. Tenemos personas como yo, que yo nací en dictadura, otros hijos o nietos que no vivieron la dictadura, la lejanía en parentesco o en vínculo con ese padre, si se vincularon o no, o familiar genocida, digo, hay muchas variables, pero no tenemos como, o yo por lo menos no he pensado en una generalidad, sí en distintas implicancias, en distintas circunstancias, obviamente. Bueno, y de hecho, María José, en nuestras conversaciones, muchos de los descendientes que van a la clínica no van porque son descendientes de genocidas. Como que llegan por otros temas y empieza María José a escarbar y llega ahí a desobedientes. Pero generalmente María José comentaba eso, que llegan por otros casos y yo sí creo, bueno, si bien en el colectivo hay una inmensa variedad de descendientes y de formas y etcétera, pero es verdad que cuando el familiar está en un espacio que no estás compartiendo, uno empieza a soltarse y empieza a hablar. O sea, cuando yo, mi tía, recién la metieron presa y yo la empezaba a ver y después la dejaron en libertad con orden condicional en mi casa, yo no hablaba de estos temas. ¿Me entiendes? O sea, y me costaba mucho poner el tema a discutir y qué sé yo, me costaba mucho. Pero cuando mi tía ya empezó el proceso judicial, ya era probable que le iban a meter a la cárcel, cuando yo de a poquito empecé a hablar más del tema, ¿sí? Y pasa mucho también con la gente que se le ha muerto. Yo tengo varias compañeras del colectivo chileno que se metieron al colectivo, o sea, seguían las redes sociales del colectivo, veían todo lo que hacíamos, y cuando ya se le muere el papá, entran al colectivo, ¿sí? Como que también tengo dos casos, por lo menos, de compañeras que han sido esos casos repuntuales. Sí, te sí, estamos sí. viendo. Sí, sí. Sí, estamos esperando a Analía y hay una persona que quiere hacer una pregunta. Pues venga, adelante la pregunta. Bueno, para María José y para Lisette también, gracias Lisette por estar aquí, por abrirnos también tu historia de vida. Yo quería hablar de dos cosas. Una, preguntarle a Lisette el tema de cómo fue todo el juicio de tu tía. O sea, en el documental nos quedamos sin saber que dónde es el juicio o dónde está ahora. Esto me gustaría saberlo. Y luego un poco retomar el tema del trauma. No, a tu tía parece que le cuesta mucho aceptar, ¿no? Bueno, no, no, o no, no la acepta nunca. Entonces, ¿eso tiene que ver también con ese trauma
que tiene esta persona que ha vivido esta situación? O sea, y la pregunta era más para María José, ¿no? Que nos explicaras también el trauma que vive la persona que ha hecho, que ha cometido estos delitos. Muchas gracias. Bueno, el caso de mi tía es que a mi tía, la primera vez que yo me la encontré en un periódico fue después de su detención en el aeropuerto. Y eso fue el año 2007. El año 2011 ya se fuga. El año 2016, por ahí, ella no se le ocurrió nada mejor que dar una entrevista en Australia, entonces volvió a salir a la luz y ahí empezaron a molestarla en la calle, qué sé yo. Yo estreno la película el año 2017 y en marzo del 2018 se le hace un juicio en Australia. La película, cuando se mostró en Sydney, se empezaron a organizar las agrupaciones de derechos humanos, empezaron a juntar firmas, empezaron a convocar abogados, qué sé yo, y eso se demoró un año para que a mi tía le hicieran un juicio en Australia. Y en ese juicio la metieron a la cárcel, desde ahí que mi tía está en la cárcel, y se supone que iban a hacer una extradición a Chile, pero eso lo tenían que aprobar. Entonces se hizo otro juicio y mi tía apelaba. Otro juicio, mi tía volvía a apelar. O sea, se gastó todo lo que no tiene en abogados para apelar y tal. Y la semana pasada dijeron que se va a extraditar mi tía. O sea, ahora es real y es concreto, recién. O sea, imagínense algo que empezó el 2007, recién está ahora como teniendo... Bueno, desde el 2018 que está en la cárcel, o sea... Yo siempre digo, bueno, mi tía conoció la cárcel por lo menos, porque hay un montón de gente que quedó impune y mi tía estuvo impune por 50 años, pero ahora lleva desde el 2018 en la cárcel. Y yo sé que es complicado lo que voy a decir, pero a mí igual me da compasión. Sí, porque es mi tía y porque igual me da pesar lo que está viviendo, pero creo que ese es el lugar donde ella merece estar. Sí, aunque suene complejo lo que estoy diciendo y hay gente que quizás le puede molestar, pero sí, y mi mamá se murió, la que está en la película, y de hecho justo entré en el momento que aparecía mi mamá y fue como, ay, no veía la película hace tanto tiempo, y ver a mi mamá fue muy fuerte, y mi mamá con el último respiro antes de morir me dijo, anda a ver a la Chani a la cárcel. Entonces también, por un lado digo, a mí me da mucha rabia mi tía, porque digo, ¿por qué no reconoce? ¿Sí? O sea, ¿por qué hay tanta gente con un dolor desde hace 50 años esperando que le toquen el timbre en la casa para decirle, mira, dejamos el cuerpo acá? ¿Por qué son tan egoístas con este pacto de silencio? ¿Por qué no reconoce? Entonces, como tengo esa rabia que me abruma más que el amor, digo, ¿por qué se vendió tan mal en esta película? Porque mi tía podría haber quedado hasta como una víctima de la dictadura porque tenía 19 años, le lavaron el cerebro, si ella no si obedecía la mataban. Se podría haber vendido desde otro lugar, pero contribuir, aportar, decir la verdad y tal. Pero sin embargo, hoy en día no tiene una lealtad con nadie, porque Pinochet está muerto, su jefe está muerto, la institución está podrida y sigue negando lo que vivió. Entonces, como eso tiene que ver más con algo psicológico, que yo, en la película aparece ahí un psiquiatra que como que logra hacer un análisis donde dicen que es tan inconfesable lo que hicieron, es tan vergonzoso, tan humillante, porque la invalida como ser humano, que el psicólogo me dijo, mira, te voy a explicar gráficamente lo que hizo tu tía. Tu tía, estos son los recuerdos de tu tía, ¿no es cierto? Me muestra un papel y yo, sí. Los partió en 1000 pedazos. Me dijo, y estos papeles los quemo. Me invento un discurso de lo que viví, pero diciendo que yo salvé al país. Me creo ese discurso. Y entonces tu tía en este momento está diciendo la verdad. Porque se creyó su propia mentira. Y se va a morir en la cárcel con sus botas puestas creyendo que lo que hizo estuvo bien. Y eso es lo que a mí rápidamente como abruma todo ese amor que siento, ¿no? Porque la quiero, porque fue buena tía conmigo, toda la vida fue súper buena tía conmigo, pero el hecho de no querer reconocer, que ni siquiera le estoy diciendo anda a pedir perdón, no le estoy diciendo nada, solo reconocer. Eso me parece que es un acto tan egoísta y no es solamente mi tía. Porque yo me junté con todas sus colegas de la policía secreta y todas es el mismo discurso. O sea, ese pacto de silencio es real, ¿sí? Yo pensé que era como casi que un mito de que ay, algunos niegan. No, institucionalmente a ellos les dijeron, tú perteneces a esto, pero nunca puedes decir ni una palabra. Y porque uno habló, que es el mocito,
porque habló borracho en un lugar y estaba justo un policía, escuchó todo esto, lo llevó y le dijo, ¿hablas o te vas a la cárcel? Y fue 2 meses antes que mi tía llegara a Chile, ocurrió ese suceso. O sea, si Hermosito nunca hubiera estado en ese lugar, nunca hubiera hablado, o sea, mi tía todavía estaría impune. Y un montón de gente, porque por el caso de mi tía se desarrolla. Pero un caso que duró 10 años también. O sea, también ese es una de las persistencias de la impunidad, que son juicios eternos, que la gente en el camino, los criminales se suicidan el día antes que los dicen que se van a ir a la cárcel, o se van en completo silencio, o se fugan. Esas son como el panorama. Entonces eso termina siendo más revictimizante también. Muchas gracias. Y María José quería... Sí, María José. La pregunta venía por cómo manejaban el trauma los perpetradores, si no entendí mal. Sí. Es que tendríamos que hacernos una pregunta previa, que es, ¿se traumatizan les resulta traumático lo que han hecho los perpetradores? De nuevo, voy a hablar en la generalidad de mi experiencia, toda generalidad tiene excepciones, por supuesto. Yo creo que por una cuestión de estructura psíquica son personalidades tan perversas, de un grado de psicopatía tan, tan atroz, que, porque si no, no podrían hacer lo que hicieron, que casi por definición lo traumático no aparece, porque en la personalidad psicopática no hay culpa. Hay un libro que no me acuerdo el autor, pero el título es clarísimo, y es Los hombres malos hacen lo que los hombres buenos piensan. Como que el dique de la culpa es el que diferencia e inhibe en unos el impulso o la cosa atroz y en los otros no. Entonces, trauma, así como sentarse a admitir y a arrepentirse, a mí no me tocó conocer casos, esto no quiere decir que no los haya. Sí, lo que puedo contar y por ahí ayuda a responder es que me encontré con que cuando la generación de los actores, cuando los perpetradores, después, digo, con el paso de los años y demás, la pasaron mal en cuanto a la aparición de síntomas, enfermedades, dos principalmente, los cuadros cerebrales, tumores, hidrocefalias, ACVs y lo cardíaco, ¿no? Como que justamente nos preguntamos toda la vida, ¿pero tienen cabeza, tienen corazón esta gente? Bueno, los dos cuadros donde más patología encontré con el paso de los años, porque me lo han contado los hijos, las hijas, los nietos, es sistema nervioso y corazón. Cuanto peor lo han pasado ellos, en este sentido, y ha habido sufrimiento y tratamientos y muertes, digamos, médicamente tortuosas, de sufrimiento, como más aliviada es la carga que tienen los hijos. Como mejor armado psíquico, como que, bueno, de alguna manera esta gente algo pagó. En cambio, he atendido, pienso sobre todo en una paciente que en el libro relato algunas de sus pesadillas. Por ejemplo, su padre andaba bárbaro por el mundo con la mujer, paseando y yendo de aquí para allá con su casa rodante, feliz de la vida, y se las había mandado de todos los colores el tipo. Y la hija las pasó todas. Hizo parejas que fueron violentas con ella, todo lo que le podía pasar y en todos los ámbitos tener problemas los tuvo. Esto es, no sé si ayuda o arroja alguna luz sobre la pregunta. Bueno, yo creo que tendremos que ir cerrando. Gracias a Analía,
gracias a María José, gracias Liz. Vamos a seguir trabajando. Esta tarde tenemos la sesión que empieza a las 5 de la tarde, aquí mismo, contigo Liz, con Loreto y con Tomás, aunque uno de los invitados, Gerardo Pisarello, no podrá estar con nosotros por problemas de familia graves y se ha excusado. Y asistiremos a las siguientes proyecciones, la película Urraca, Cazador de Rojos. Y no quería dejar de cerrar esta sesión sin también asumir el compromiso como asociación memorialista con una larga trayectoria de los expresos y expresas políticos del franquismo para implicarnos realmente directamente con vuestro proyecto, que ya es nuestro en parte, de historias desobedientes. Muchas gracias y nos veremos. Seguimos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. Gracias a vos, Liz. Hasta la próxima, que será chao, pronto. Chao, chicas. Un besito. Chao. Las quiero. Un besote, linda. Chao.